Hola Speakers, el día de hoy vamos a realizar la revisión del 4x4 Lidl Magic y este es magnético, como pueden ver en la caja. Este curso es, yo lo estaba esperando con bastante ansias porque antes usaba también cubos Yushin en 4x4 y vamos a, además del Lidl Magic, y ahora vamos a ver qué nos viene a ofrecer en el 4x4. Y empezamos ya. Bueno, la caja es idéntica a los nuevos Lidl Magic que han salido, como el Square One Lidl Magic, así blanca y con el dibujo del cubo y magnético para decir si es el magnético o no. Acá tenemos a Kevin Hayes marcándose un Mike Wazowski. Aparezco en la caja. Y bueno, vamos a pasar al cubo en sí. El cubo tiene los colores un poco claros. Eso es lo que han cambiado. Este es un Thundercat antiguo. Como pueden ver, los colores ya no son así todos oscuros, sino que son más claros, como los que han sacado los cubos de Moyo, por ejemplo. Todos los colores así. Antes eran así los cubos. Naranjas, de opaco a pasado claro, y lo mismo con todos los colores. Pero lo importante es que se mantenga un buen contraste. Ahí está. Amarillo y blanco. El amarillo lo noto un poco claro. Entre el rojo y el naranja. También el rojo lo tengo un poco claro. Creo que tiene exactamente los mismos colores que el Yushin Huan Long. Pero no podría asegurar nada. ¡Ay! Me salió un patrón. Bueno, ahora en cuanto al corte de esquinas. Línea con línea. Bacán. Si me paso un poco, ya no puede. Este es el máximo que corto. Lo están viendo. Y a ver, con dos capas no llega hasta línea con línea como otros cubos que hemos visto. La mitad normal, dos tercios también, pero ya es justo antes de llegar a línea con línea acá, no lo hace. Agarrando ese Nico mucho patrón, pero así vamos a dejar el cubo. Ahora por dentro vamos a sacar unas piezas. Y acá ya tenemos las piezas. Como podemos ver, bueno, no sé por qué han hecho esto, porque esto no es primary. Básicamente solo es plástico blanco igual que el que han usado. Supongo que han intentado hacer lo de la suave, el plástico suave para la parte interna, pero no tenía o algo así, pero igual es la esquina es bastante básica, tiene doble torpedo, bastante grande, creo que por eso no he podido sacar las piezas fácilmente. Igual acá, esta parte de acá está muy larga, y pero lo demás se ve bastante común. A ver, si quieren, para comparar, vamos a sacar la del cubo que tengo yo. Si ven, como ven, esta es más larga que la de un 4x4 normal, y eso que este también mide 6 centímetros o 60 milímetros, como lo quieren ver. Y tiene un montón, pero un montón, a ver, voy a acercarla, un montón de rieles, así que este cubo no tiene que tener ningún problema en cuanto a conservar lubricante. En cambio, en la esquina no tiene nada de eso. Es una esquina bastante básica, la verdad. Bueno, ahora vamos a hacerle un setup y a realizar algunos solves. Finally, see now. Oh, we're radiate all over the world. We used to radiate, yeah, radiate, but now we're trying.
As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Y bueno, Spekiewicz, después de realizar varias resoluciones con el Yushin y el Magic 4x4, puedo decirles que me ha gustado bastante, en especial por su relación calidad-precio, me parece bastante bien. El cubo, ya después de una tensión, corta mejor las esquinas, en especial corta también la capa del medio con bastante suavidad, que era lo que me molestaba al inicio. Corto reverso no tiene tanto, pero igual sigue siendo un cubo de gama media nomás. No compite con cubos nuevos que han salido como el Mini Butch, el Aosu GTS o cubos así, pero está bastante bien para los que se quieren iniciar en el mundo de la velocidad 4x4. Yo recomiendo este. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, dejen manita arriba, acá les vamos a recomendar dos videos de otros cubos que les puedan interesar, y nos vemos en otro video. Chao.